Ve a su hijo crecer y prepararse en prekinder con el distrito escolar de aquí de Denton. Mi nombre es Marta Mendoza y tengo trabajando con el distrito escolar 22 años. Estoy trabajando aquí con el departamento bilingüe, tengo ya 2 años. Ahora voy a presentar a la señora Cecilia Holt. Hello, my name is Cecilia Holt and I am the pre-K coordinator for Denton ISD. I've previously been a principal as well as an early childhood teacher for many years. And so I would now like to introduce my colleague, Ms. Olvera Alfaro. Hola, muchísimas gracias por acompañarnos. Acaba de hablar la señora Cecilia Holt. Ella es la coordinadora del programa de pre-kinder aquí en Denton ISD. Está muy emocionada en compartir información sobre los programas que ofrecemos aquí en Denton ISD. Ella antes fue directora de una escuela primaria. Y yo soy la señora Rebeca Olvera Alfaro y trabajo aquí por el departamento bilingüe. Y muchísimas gracias por acompañarnos. En nuestra agenda de hoy vamos a hablar sobre un día en la vida en pre-kinder. Después vamos a hablar sobre los programas y al último vamos a hablar sobre las formas de intereses. Empezando en hablar sobre el día de un estudiante en pre-kinder, vamos a analizar el horario. Aquí podemos mirar cómo empieza el día escolar a las 7:30, la bienvenida, el desayuno, el reunión matutino y luego el recreo. Podemos mirar los centros de alfabetización que se les ofrece a los estudiantes. Los estudiantes pueden comer desayuno y luego la hora de comer. Pueden tener un tiempecito para la siesta. Si se les pide a los estudiantes y las familias que traigan una cobijita, una almohada chiquitita. Y podemos mirar que luego tienen tiempo para despertar, plastilina, otro recreo. Se les ofrece 2 recreos. Uno en la mañana y luego otro a las 12:30 si el tiempo no está a nuestro favor y está lloviendo o cualquier cosa así, los estudiantes todavía pueden recibir recreo dentro de la escuela y tener diferentes actividades para jugar. Y luego tienen la hora de merienda, tiempo de círculo, recreo y la despedida y otra hora de círculo. So, este es un ejemplo del horario de los estudiantes en pre-kinder. También mirando el día en la vida de pre-kinder, podemos mirar diferentes actividades que los estudiantes van a tener la oportunidad de participar. También podemos mirar que los estudiantes usaron cubrebocas este año escolar e hicieron un muy buen trabajo en usar el cubrebocas durante todo el día escolar. Podemos mirar las diferentes oportunidades que los estudiantes tienen en aprender, en explorar y también en colaborar con sus compañeros. Ahora vamos a hablar sobre la Escuela González para niños pequeños. Es más que una escuela, es una comunidad para los estudiantes más jóvenes del distrito. Se aceptan niños de 3 a 4 años, el programa es en inglés y en español, y para esto deben calificar. Y ahora la Escuela en Window para niños pequeños, Head Start, es un programa de pre-kinder de día completo financiado por el gobierno federal. También los niños deben de tener de 3 a 4 años. El programa se ofrece en español y en inglés y debe de calificar. So ahora vamos a mirar las 6 maneras en que los estudiantes y las familias pueden calificar para participar en las escuelas financiadas por el Estado. El primero es ser capaz de hablar y comprender el idioma inglés. Y para saber esto, se les va a dar una evaluación a los estudiantes cuando están enlistando los estudiantes en la primavera. La segunda manera en que los estudiantes y las familias pueden participar en este programa es en el ingreso de las familias. Y ahorita vamos a dar más información sobre eso. Vamos a enseñar una tabla que se basa específicamente en el ingreso. También es el cuidado temporal y podemos mirar también aquí el premio Estrella de Texas. Y la información que las familias necesitan para ver si son elegibles basado en esto. Y también información sobre militar y si están sin hogar. Y ahora tenemos esta tabla para hablar sobre los ingresos de las familias.
So, si estamos hablando de una familia que tiene tres miembros de la familia, ellos anualmente, o sea, cada año, pueden recibir $40,626 y ser elegible. Y también si tienen $28,548 para ser elegible para recibir las comidas gratis. Y eso se basa en los ingresos anualmente por mes, por cada dos meses, cada quincena, que es cada dos semanas, y por cada semana se puede mirar cómo, qué es la cantidad que necesitan. Y también podemos seguir, si tienen seis miembros por su familia, seguir la tabla y qué es la cantidad de ingresos que ellos necesitan estar en para poder participar en estos programas de pre-kinder que es financiado por el Estado. Y ahora vamos a hablar de otros programas. Academia de Denton Independent School District ofrece la Academia de Pre-Kinder en base a colegiatura para estudiantes de la primaria Atkins, Balton, Hawk y Providencia. Estas escuelas están basadas y creo están cobrando $600. El segundo programa de educación especial para preescolar de 3 a 5 años, a plan de educación individual, puede cualificar por retrasos en la habla, desarrollo físico, desarrollo cognitivo y o desarrollo social y emocional. Y si su niño o el estudiante aún no cumple los 3 años, aún si los cumple para octubre 25, digamos, todavía lo puede inscribir. Ahora podemos mirar una tabla y la tabla está separada por cada zona que tenemos aquí en NISD. Entonces vamos a mirar los programas gratis y las escuelas financiadas por el estado de pre-kinder. Entonces podemos mirar en cada zona estas escuelas que están aquí en la lista, es lo que es gratis o financiado por el estado. Y aquí abajo podemos mirar lo que se ofrece y los estudiantes y las familias tienen que pagar para participar en estos programas y está separado por cada zona. Y ahora está aquí a una tabla todas las escuelas que tenemos aquí en el distrito escolar y solamente voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, si usted escribe, tiene un estudiante o lo va a inscribir en la escuela Houston Elementary School, esa escuela solamente está ofreciendo monolingüe clases para los niños de pre-kinder, pero si usted lo quiere poner en una clase bilingüe, usted puede inscribirlo en la escuela W.S. Ryan, ahí tiene un programa totalmente bilingüe. Sabemos para las clases de bilingüe de pre-kinder que los estudiantes tienen que calificar y tienen que tomar esa evaluación para saber su nivel en inglés, ¿verdad? Ahora vamos a compartir más información que es súper importante. So, el horario escolar es de las 7:30 hasta las 3:05. Las comidas que se sirven es el desayuno y la comida. Los estudiantes toman siestas. El cuidado extendido, o sea, el cuidado que se ofrece más tarde que a las 3:05, no se ofrece antes de la escuela y la mayoría de las escuelas tienen ese programa después de la escuela. No se proporciona transporte y vamos a seguir las reglas que nos da el CDC para estar todos bien seguros durante todo este tiempo, todo este año escolar. Y ahora, recuerde completar la forma de interés para reservar su lugar. El que primero llegue es el primero en que lo van a servir. También si está interesado en base al estado, puede ir a este link y allí puede hacer todas las formas y tener un poco más de información. Y la forma está en inglés y en español. Ahora, también escanee el código si tiene preguntas o necesita más información, puede escanear el código y ahí está la aplicación, pone toda su información y después se le llamará o se le mandará un correo electrónico con la información que usted necesite. Gracias. Muchísimas gracias por su tiempo y nos puede seguir DISD Pre-K en Facebook para recibir más información. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias. Thank you guys so much. If you have any questions, don't hesitate to reach out to us. Bye.